Dímelo, dímelo, mi gente, dímelo qué es la que hay. Ay. El directo ya tiene 800 frames drop. Parece que tuvo un medio lag. Yo espero que ahí no esté el internet malo. No quiero que esté el internet malo, porque si no. Están lagueando y me van a estar sacando a cada rato de el juego. Se supone que nos den un sobre, yo creo. Si no me equivoco, en Squad Battles. ¿Qué pasó aquí? ¿Se vendieron o se vendió? Estamos bien, ¿no? Entonces, aquí vamos a recoger el sobre. No subí como quería, pero vamos a ver qué tal nos dieron ahí. Si llegamos a este sobre. Vamos a ver qué nos dan los sobres hoy. Lo bueno es que son transferibles. Defensa de Newcastle United. Aquí tenemos a Burn, está quemado. Le quedó corto. Este uniforme está lindo. Diablo, hay gente vendiéndolo bien caro y este lo está vendiendo regalado. Me va a quedar con el, está lindo.
Vamos a abrir este. Estos son 6 artículos nada más. Brasileño, defensa, otra defensa más. Del Chelsea. Coño, Thiago Silva. Thiago no está malo. Más o menos, pero tiene un poco de ritmo. Pusieron el escojo. Me dieron un cojo, yo creo, ahí. Está entre los 2500 para arriba, los también. Chucho Fernández. Chucho Hernández. ¿Qué tal este tipo? ¿Se vende bien o no? 700 lo están vendiendo. Lo vendo por 500 desde ahora, que se joda. Otro defensa más, pero qué carajo es, porque me están dando tanta defensa. Por lo menos te tiene buena defensa, 85, físico 80, ritmo está bajito. Y un medio campo con un Kovacic. Kovacic tiene que estar por 800. Por 1500 es lo normal. Hay otra gente vendiéndolo bien barato. El himno de Francia. Asientos verde Irlanda. Este tipo no le puedo sacar un par de oro. 900, de 900 para arriba lo están vendiendo. Yo creo que se le puede sacar un poco entonces. Vamos a ponerlo. Que lo vendan en 1000. Vamos a venderlo en 1000. Y aquí le ponemos 600. ¿No? O menos 850. Poner en el mercado. Y este uniforme, vamos a ver si ellos están vendiendo. 500, 300, nada. Y los asientos los están vendiendo a un buen precio, ¿no? 900, 500. Coño, esos asientos por 500. Venderlos por 500 no está mal. ¿Cuánto es lo mínimo que me dan? Voy a ponerlo desde 300 a 500. El himno de Francia tiene que estar caro. No, 450. 350. Vamos a hojear este sobre. Inglaterra, lateral derecho del Arsenal. A White.
Escudo de USA. No sé. No, no creo que me convenza. Sobresan caros con cojones y estos son intransferibles, no vale la pena. No sé por qué los ponen intransferibles. Déjame chequear el club primero. Dale, vamos. Coño, no, este portero yo lo había visto. ¿Será mejor que Pope? Tiene un poco menos de velocidad. Me baja la química. Pero bastante bueno. Le falta un poco de saque o de velocidad. El saque no me interesa tanto. Pero yo creo que uno le puede subir el saque aquí, ¿verdad? Con la pared. Ah, no, yo quiero subir esta con el felino, le subes la velocidad, es lo más. Pero ¿a cuánto le va a subir? Pope, ¿cuánto tú mides? 1,95. Yo creo que Pope es más alto que tú por un par de centímetros. Esta tipa no está mal, fíjate. 85 de media. Ah, pero no tiene nada. No tiene nada. Grueso. Tiene ningún Grueso. estilo. La dejaron pela pela. En una noche oscura bajo luz en decadencia surge una historia de Vamos a ver si ganancia. ganamos. De la sombra se alza un ser inmortal con sed de sangre van en busca de un final. Corre un rumor entre callejón y esquina de un festín 4 victorias. de Vamos a ir por rosa 4 pesadilla. victorias. Fragilidad helando corazones. Este espíritu vengativo busca su razón. Es la leyenda del terror que nadie olvida. Susurros en la noche. Alma perdida, los lamentos en el viento. Eco en la ciudad. El rap de Michael Mello es terror de la oscuridad. Es la leyenda del terror que nadie olvida. Susurros en la noche. Déjame probar el Alma chat. perdida, los lamentos en el viento. Eco en la ciudad. El rap de Michael Mello es terror de la oscuridad. Entre susurros siniestros, su historia se revela. Una tragedia pasada.
pasado. Su existencia es secuela, pues fue traicionado y asesinado sin piedad. Ahora vaga sin descanso en busca de la verdad. Sus ojos brillan reflejo de su tormento. Deambula en tinieblas, sin paz, sin aliento. Cuenta la leyenda que en la noche sin final. Está funcionando el chat. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Craven Cottage, en el barrio de Fulham, en Londres, Inglaterra, lugar donde hoy nos recibe un maravilloso clima para jugar al fútbol. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Hoy veremos un partidazo de rivals, sin duda alguna. Hoy, en el campo, Royals contra Founders. Esto es una fiesta, Fernando. Esto es fútbol y a nosotros nos encanta, por eso venimos. Y venimos contentos y vamos a disfrutar. Todo se la pasa. Formación titular de Royals. Así formará Founders el día de hoy. En la defensa de la portería, Pope. John Stones trabajará en la defensa. Coño, pero tanto te pasaste, tardaste en. Con el Kunku en el medio de la cancha. Y hoy, un solo punta, ese será Wilson. Founders está buscando crear una situación de peligro. Esta no lo puede fallar. Baltimore. Le pega fuerte. Y así nomás se ve el peligro. Casi, casi. Se viene el bombazo. Ahí. Está perdiendo por la mínima el conjunto de Royals, pero aún queda tiempo. ¡Qué buen anticipo! Sandy Baltimore. Si esta jugadita tiene ganas de grabarla, ¿no? ¡Qué feo se le fue! Jonar de Rise. Pasea en Kunku. ¡Desde ahí no falla! ¡Ah, no! Le di muy duro. La hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Mira, ahí por eso es que se presiona. Ahí va la pelota al área. Pero que tú eres malísimo en los cabezazos entonces. Juan Bisaca. Ya ha quedado el balón. Ojo que trae compañía. Ah, no, la filtré mal. Ahora la tiene Founders. Se centró malísimo. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Se viene la contra. Cambia de dirección. Ha sido una verdadera pena. Ha quedado muy cerca de hacer daño esa jugada. La contra no logran capitalizarla. Jonar de Rise. Lateral. Al piso va y saque lateral. Cortando bien con la intercepción. Leon Bailey. Hey. Recupera la chimbomba esa jugada. Eso no fue una falta. Movimiento ahí para quitarla. ¿Qué pasó ahí?
Stones. Pelota para Cascarino. La pelea y sigue en juego. Buen centro. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Juega Wan-Bissaka. Recuperó muy bien la pelota. Mira dónde. Wan-Bissaka. La pelota perdida sacará desde el fondo. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Ni penal ni penal, eso no fue nada. Una barrida de limpia. Mkhitaryan. Ahí se va por la banda, Founder. Qué buena forma de detener este ataque. Wan-Bissaka. Callum Wilson. Le ha quedado se me pelota, ahí la tiene de nuevo. Se le salió de las patas. Shaw. ¡Qué buen bloqueo! Presnel Kimpembe. John Stones con el balón. Ahora que se viene el cierre de la primera parte, la ligera ventaja de la visita por ahora, dándoles una victoria parcial. Hay que tener en cuenta, Fernando, que es un resultado que tampoco, digamos, que ya está definido el partido. El espacio que hay para no cometer error es muy poquito. Y una distracción en este. Cuidado, que hay peligro de gol. ¡Ave María! Pero ¿cómo no entró eso? Acá les anunciamos el fin de la jugada. Luis Sinisterra. Habrá un minuto de tiempo agregado. John Arne Riise. Ahí va Varela. Ataca, va para adentro. Callum Wilson. Ahí está Kunku. Pura entrada sanguinaria, Marito. No, porque se la pasé. Por eso creo que entra de esta manera. Viendo muchas oportunidades de gol ahí. Rápida esta historia. Dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Hellas Verona. Nos metemos ya en el complemento y la cancha que recibe Royals con la desventaja de uno. ¡Le pega uno! ¡Fantástica manera de tapar el arco! Y esta afición tira para adelante y el... ¡Lo que ha salido! ¡Ay, María! ¿Pero qué está pasando ahora? ¿Que me lo quiere? ¡Corta otra vez! ¡Tsunami de oportunidades en el área! Bota la palla para el carajo. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás. ¡Siga, siga! Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Juega Wan-Bissaka. ¡A darle la pelota! ¡Ay, María! Está feo. Se puso de momento este juego. Que apretaron a esta gente a... ¡Muy bueno el centro atrás!
Chambete, el arquero, le dice sí, Salvador arquero. ¿Cómo es que la bola está, la están pudiendo tirar tan fácil para el arquero con tanto bloqueo que tengo ahí? Jorginho. Marame, mira que embuste. ¡Qué partido! ¡Lo acaban de empatar! Y la pizarra por ahora 1-1. Stones. John Armerice. Baltimore la tiene. Founders busca aprovechar el espacio de la banda. Hasta ahí llegó la jugada. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. John Armerice. Lo pase filtrado, lo estoy haciendo malísimo. Y así es como se pierde la posición. Ah, no, pero le están contando este a él todo. Referí sanción a tiro libre. Juega Wan-Bissaka. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Le queda todavía media hora al compromiso. Qué suerte que no se le fue el balón. Ahí le llega el apoyo. Y ahí va el pase atrás. Viene el portero, pero sigue. Balón al palo. Que a la madre, me saca el juego. Vamos. Señores, no hay que bajar los brazos. Y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Los ataques no van a cesar. Atentos, acá se van arriba. Impresionante lo de este arquero. Vamos a ver si con este cambio. Ahí se viene un cambio. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Si vemos las estadísticas de este equipo, son fenomenales, ¿eh? Porque situaciones de gol las crean y a montones, pero no las saben aprovechar. Nicolò Varela. Pero ¿cómo tú te bajas tarda tanto en bajarle el balón? Está reclamando compañía. La referí de la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Quiere un juego activo. Me parece perfecto. Baltimore. Pero ¿cómo tú no puedes correrle esa en bola? Minutos se termina todo. Corre duro para la fucking bola. Mayumi Pacheco. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Ojo que va pasada. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Buen robo de balón. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Y esta cosa. María, ese tipo está explotado y como quiera me corre más duro que el tipo mío. ¿Cómo va a ser eso? Brillante cambio de juego. No nos vamos a poner aquí a dirigir el partido por la referí, pero este rojo. Dale una amarilla, una tarjeta roja para que se vaya para el carajo. 10 contra 11 y falta tiempo todavía. A ver si no lo pierden. Y míralo, cómo se va el arco rival. No le está quedando nada al partido, este la tienen que aprovechar. Confianza en exceso en esa jugada, barriendo en el área. No, ¿qué yo hago? Gerard Moreno.
pase regalado, muy fácil le quedó. Estoy regalando mucho. Esto, señoras y señores, está a punto de terminar. Es que no se puede ni parpadear. Ya queda muy poco para que termine este partido y un error puede ser más que suficiente para deshacer el empate. Que le saquen la alfombra roja. Ahí se va por la banda Founders. Es bueno el balón atrás. Le pega. Ahí está, viene. Es impresionante. Impresionante. Con ganas y la fuerza con la que se proponen ir a buscar la victoria que están teniendo cada vez más cerca. Nadie se lo puede creer, Fernando, y menos del equipo contrario. Ha caído el gol y esto me parece que ya termina el partido definitivamente. Buscando espacios están para tratar de conseguir la igualada. Buen centro. Siempre a tiempo con un buen despeje. Acá puede venir un contragolpe. Coño, pero... Le están sumando dos me minutos da foul. Mirá dónde viene, recuperó la pelota. Varela. Pero qué tiro fue, más pendejo fue ese. Mayumi Pacheco. Viene, ganamos. Además, estoy seguro que la roja terminó con el ánimo de este equipo. Tenemos que ganar obligado para que no nos bajen. Sin contrato, tú. ¿Qué estilos de juego tiene? Ah, tiene poquitos, tiene... No es muy bueno, fíjate. Yo tengo otro MCO. Ah, esta tipa es la otra MCO que yo tengo. Esta es la madre, fíjate. Ella tiene un montón de... Pero el tiro no es muy bueno y el ritmo tampoco. Habría que suponerle un Predator de esto para que le suba un montón el tiro y el ritmo. Vamos a seguir con el equipo que tenemos mejor. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les saludamos con Mario Alberto Kempes. Soy Fernando Palomo. Hoy tendremos un partido de Rivals de aquello. Me parece que va a estar bueno, Mario. Bueno, la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. ¿Qué yo hice? Le di el botón que no es. Acá les presentamos la formación de los locales. En el arco estará Emiliano Martínez. Luke Shaw trabajará en la saga defensiva con Manuel Akanji. James Maddison saldrá con Rodrigo Bentancur en la mitad. Y atentos que atacan con dos delanteros. Así formará Founders el día de hoy. En la defensa de la portería, Pope. John Arderice trabajará. Trabajará junto a Jonathan Clausen, la línea defensiva. Enric Mkhitaryan. Este es imponente, Pope, lo que tapó. No, el típico, ¿no? Que dice, bueno, si saben, ¿para qué me traen?
Señores, esto hace pocos minutos que ha empezado y ya el arquero se ha disfrazado de bombero. Hay que llegar a los 50 partidos en un mismo club. Constancia, esfuerzo, dedicación, paciencia, entrega. Sí, es un número redondito, es un número que le atrae a él principalmente porque ha demostrado que tiene sitio en este equipo. Founders busca aprovechar el espacio en la banda. Pero ahí se corta la jugada. Klaus. Pelota para Cascarino. Cascarino, métele la aceleración. Puste el segundo poste. Ahí lo tiene. El sombrero. Ovación para el arquero. Llueve el córner al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. Pero ¿por qué todos salen a correr por ese rechazo? Logra recuperar muy bien el balón. Enzo. Juega con Bisaca. Sigue, no abandona el ataque. Fantástico, se alejó el peligro. Quedó en susto nomás. Susto. Va a reponer la pelota desde el costado. Madison. Logra interceptar bien esa bocha. En Kunku. Cascarino. Ahora Klaus. Hasta ahí nomás llegó. James Madison. Avance en carrera con la pelota controlada. Madison. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Buena acción defensiva para robar la posesión. Y llegaron a apurar a este jugador. Ahí se va por la banda Founders. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo. Pero como que fuera de juego. La posición adelantada. Bentancourt. Pelota de Akanji. Luxo. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. La buscaron y la consiguieron. John Arderice. Se viene el saque de manos. Ahí ven Kunku. Ojito, es una gran bocha. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Llegó a cortar tremendo. Pero tira la bola. Oxígeno y tranquilidad. Ahí tiene con quién apoyarse. Ahí está y puede ser. Ave María, le dio mal, qué suerte. ¿Qué pasó? Cuando más fácil la ves, es cuando más se complica. John Arderice. Atento, que parece buena. En Kunku. El balón es para Klaus. Bye bye a la posesión. ¿Cómo Wilson protege esa bola ahí? ¿Cómo me va a hacer eso? Juega con Bisaca. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también Klaus. ¿Qué pasó?
No, se me trancó el juego, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se desconectó él o yo? Ah. Yo creo que fui yo, si a la madre me dio lag. Qué mala suerte. No puede ser, hermano, no puede ser. ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy veremos un partidazo de rivals, sin duda alguna. Tengo la con Hassan. Contra Founders. Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco, ¿eh? Partido esperado por todos. Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. No, Cascarino, necesito a alguien que tire mejor que Cascarino. Esta es la alineación de United. Ederson Santana en el arco. De Ligt trabajará junto a John Stones en la defensa. Toni Kroos saldrá con Cascade. Eso fue balón, what the fuck. No, me está lagueando. Mucho lag. Y lo metió porque no ni controlé el juego aquí. F en el chat con el lag. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Sandy Baltimore. Va para Varela. Y continúa por el costado. Ahí va Varela. Atento que... ¡Gol! Guiara. Y la pizarra por ahora uno. Este tipo. No, me lagueó otra vez, mira para allá. El internet hoy está malísimo. Acá está Jamal Musiala. Gran pase y no logra aprovecharlo. ¡Ahí va el frentazo! ¡No entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Jonar de Risse. Tienen Kunku. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Pero Wilson. Ahí está Harry Kane. ¡Kane! Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Bueno, ya se asoman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina. Y el portero que la manda. Ope, pero tú puedes coger esa con las dos manos. Corner tienen. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Qué buena acción. Kingsley Coman la tiene. Ahí va la pelota al área. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Coño, eso no es un foul. Qué grande Koeman y ese pase. Pero lamentablemente no le sale. Ahí está Harry Kane. Oportunidad para Kane.
y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Ha estado fenomenal el arquero. Están tratando de ahogar la salida. Ha perdido la pelota Founder. Pita la falta, pero ¿sacará tarjeta? Está quedando sin problemas. Pero esto... A ver qué logran sacar con este tiro libre. Sáquenle una tarjeta amarilla, si me está mandando más palos que... Pero ¿cómo tú no cogiste esa bola? La pelota se va afuera. Sin más ni más, Coman regaló la pelota. Está reclamando compañía. Al piso va y saque lateral. Después del desvío, el balón que se va afuera. Tiene la pelota, va al ataque. Esta es una entrada durísima. Para mí tendría que... Dale la amarilla, dale de todo. Ahí se ve el centro. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Pelota que rebota, la saca. La gente de este tipo es rápida. No. Ahora qué podrá hacer con la pelota. No. Esa pelota al travesaño. Pero despejen el balón, ¿cómo no se le van a meter a bloquear con el cuerpo ahí? Ahora Founders va por uno abajo, pero todavía queda mucho fútbol por jugar. Cascarino puede avanzar un poco más por ahí. Ojo que van a tener. Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Excelente bloqueo! Se le ha hecho fácil cortar el juego. Pues la madre. ¡Várela! ¡Mkhitaryan! Han llegado bien esa pelota. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Wilson. Ahí está. ¿Qué carajo fue? ¿Le laguió a él ahora ahí? Reanima esas fuerzas perdidas. Lo empata el minuto después de haber recibido un gol. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron. Muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Sigue ganando terreno con la pelota. Este lo hace, lo tiene que hacer. No, no fue un penal. Qué habilidad para quitarse rivales. Grande Ederson que la cortará toda de gol. Tiro de esquina al centro del área. ¡Gol! ¿Cómo se metió eso por ahí? No entiendo. Se termina la primera parte en Anfield. Suena el silbato del inicio del segundo tiempo. Founders que busca estirar la ventaja. King que avanza con la pelota y está invadiendo la zona que le gusta. Ojo que lo puede empatar. El esquegal ese gol de ahí sacando y saqué el, empecé el parcial moneando con el Kunku este y lo que hice fue regalar la bola. Cascarino. Kunku.
John Stones con el balón. Ahí la regale de nuevo. A jugar al fútbol con las manos ahora. John Armerice controla la pelota y sigue. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Wilson. Movimiento aceptable del arquero. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. ¿Qué va a hacer ahora? Que reviente el balón. Pueden robar la pelota. Tiene de nuevo la posesión. Cascarino. Cascarino. Ahora Claude. Ahí está, ahí está. Firme sus manos. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. El córner que llega al área. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. No sé si decirte que quiero que el partido termine tal y como todo bien el resultado, pero están haciendo todo lo posible para sacarlo adelante. Logra frenar el ataque. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. James Morrison. Este es imponente Pablo que tapó. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Cerrado, este juego está súper cerrado. John Arderice. Después del desvío, el balón que se va afuera. Baltimore. James Madison. Coming onto the pitch, puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Odegaard. Y ojo que lo pueden definir. Queda todo en el olvido después de esta situación. Cascarino. Hussein Aouar. Buena recuperación en zona de peligro. Siga, siga, dice la jueza. Ese tipo coge tanto cantazo. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Ya entramos en los 20 minutos de partido. Ahí la tiene Musiala. Roba en campo contrario, está prometido. ¡Ave María! ¡Qué suerte! ¡Me cago en la madre! La verdad que fue espectacular, ¿eh? Una buena decisión de hacer que ingrese quien hizo el gol finalmente. Acierto. Baltimore. Avanza bien con la pelota, pero la defensa reacciona muy bien. Este tipo le gusta barrerse bien brutal. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. A ver qué logran sacar con este tiro libre. De nuevo cae en el United. ¿O no controlan ese balón? Llama al Musiala.
La jugada continúa por ley de ventaja. Sandy Baltimore. Esto, ahí va a tener el empate. Bien ahí Ederson, esto sigue. Parece que ahí ha terminado la jugada. Cuando este partido ya está tocando al final, las oportunidades del equipo siguen cayendo, pero hay una figura en este partido y es el arquero. Un gol es lo que les queda para igualarlo. Entró por puro coraje. Ahí está. Se lo empato porque se lo empato. No nos vamos a ir sin perder. ¡Qué espectáculo! ¡Qué día para estar en esta cancha! Lo están empatando sobre el final. Mirá que lo buscaron y casi en la recta final lo consiguieron, ¿eh? Buen gol. Hace bien para interceptar. Le está quedando muy poco tiempo. Todavía lo puede marcar. Puede ser. Ah, pero qué suerte, me cago en la madre, ¿qué fue eso? Se encontró un gol fantástico de la chistera. Esto lo van a estar viendo en todos lados. Por un buen rato, qué pedazo de gol. Entra corriendo por lateral. Se queda con la pelota el rival. Atacan ahora, buscan empatarlo antes del cierre. Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Dos minutos le están añadiendo el compromiso. Buscan recuperarla, levantan la presión. Han presionado y recuperado la pelota. Gerard Moreno, muy buena tapada de este arquero. Ya, lo no me digas que me va a ganar con ese. Pero qué tú haces, ¿por qué se van para allá? Se termina el partido y vaya pesadilla. Me troleó el juego. Visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota. Se saca algo positivo, pero en este partido no ha habido suerte. Fue bastante parejo hasta el final, hasta que llegó ese gol. Ahora que ya está jugando la Kings League hoy. No sabía que iban a jugar hoy. Dejamos ponerla aquí. Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Hablo, pero ¿qué equipo es este? Tiene este equipo, un equipazo, yo no tengo nada. Disfrutemos juntos de este encuentro de Rivals. Jugará Dragons contra Founders. Esto es una fiesta, Fernando. Esto es fútbol y a nosotros nos encanta, por eso venimos. Y venimos contentos y vamos a disfrutar. Buena intercepción. Este es el 11 titular de Dragons. Ederson Santana en el arco. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará en la defensa con Rubén Díaz. James Maddison. Qué gran oportunidad para el equipo, Fernando. ¡Ahí está! Fish del Mar 3. Y un equipo de madre. En
entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Declan Rice. Al piso va y saque lateral. Ha interceptado bien el pase. Avanza sin parar. Atento con esto que es peligroso. Ay María, por poco boto el juego ahí. Ahí va a meter el córner. Cabezazo con mucho peligro, pero afuera. Klaus. Cascarino. Le han prohibido pasar nomás. Es un mensaje para Mo Ali. Mo Ali, can you please meet Jennifer Bazet at the ticket office? Me quedé con el balón. No, Sacho, si ese pase llegaba a Wilson. Callum Wilson. Va directo a mano. La bloqueó. Trent Alexander-Arnold. Y llegaron a apurar a este jugador. Con lo que les cuesta tener la pelota, Dragons la regala. No, esa tipo no era, era la otra tipa que se la pasara. Me cago en la madre. ¿Qué está pasando? Ahí sí fue que la pasé mal. Otro pase malo. La bocha que cambia de dueño. Founders está buscando crear una situación de peligro. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Falta ni falta, eso no fue falta. Y la Zor la controla. Jonar de Rice. Se la pasé. Zor. ¿Qué fue eso? Presionado el equipo en su propio campo. Nkunku. Callum Wilson. Qué suerte, no me dio tiempo de tirarla. Interceptado muy bien la pelota. Puede aprovechar por la banda. ¿Será gol? Bárbaro, el arquero era la última papa frita de la mesa, la pelota. Algo peligroso en el córner de Dragons. Pelota segura después de la presión encima. Cuidado que la puede llegar a perder. Campo rival, habrá peligro. Wilson. Decide cambiar de lado. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Rápida transición al ataque.
Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra. Pero si fue más que ponerle el cuerpo. Oportunidad con el pase de Odegor. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Y esta afición tira para adelante. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Juega Rice. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Que es el quite del arco, se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Suena el silbato del inicio del segundo tiempo. Founders que busca estirar la ventaja. Varela. Nicolò Varela. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. ¡En Kunku! ¡Oh! ¡Viene el segundo! ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Habrá córner para Founders. Regresa y decide tocar atrás. ¡Le pega! ¡Toma! Madison. Ahí va Son. Hyunmin Son. Wilson. El balón es para Cloud. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ahí va Founders en busca de la portería contraria. Fácilmente se limpia del contrario. ¡Cerca! ¡No! Todavía tiembla. ¡What the fuck, solo! Bye bye a la posesión. Tienen Kunku. Gran chance para anotar. Ahí cayó. ¡Gol! Bien, yo creo que nos despedimos hoy con dos wins. Piedra, el rival. Son tres los que le separan. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. A esta distancia no esperaba otro resultado. Martin Odegaard. Eder Militao. Ahora se han quedado con la pelota. Tenía presión encima, capturó bien la bocha. Oportunidad a balón parado tras la falta. Jonar de Risse. Ay, qué carajo fue eso. Ahí saque de mano. Aguar. No, era más adelante el pase. La pelota. La pelea y sigue en juego. Se queda para fusilar al arquero. Estaba a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. Levanta la pelota. Por ahora y se termina todo. A ver qué hace ahora con la que tiene. Esto es claro, penal. No, pero... El árbitro está señalando ya el manchón. Esto no cabe duda que es penal.
¿Dónde dejó el gol? Logró Sorsa después del penal. Sandy Baltimore. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ahí va Varela. Pase, tiene una. Brillante para Don. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Qué anormal yo soy. Dándole los botones a lo loco. De esquina justo al corazón del área. Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar. Es prometedor, es casi gol, diría. Esto no puede ser. No puede ser. Ataca bien este tiro libre. Qué tranquilidad para detener esa pelota. Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Pero despejala con el pie, tipo. Puede llegar al descuento. Estoy botando el juego, estoy botando el juego. Ahora sin duda, todo el ímpetu, toda la intención será de parte de Dragons. Están a un gol de empatar. Cascarino. Klaus. Atento que desde ahí le puede pegar. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Ahí están buscando el contraataque. A toda costa quiere que este equipo empate. Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Hyun Min Son. Ahí va para adentro. Morgan. Ave María, me dejé remontar. Que esto tú. ¿Qué carajo es? Cambia de posesión la pelota. A ver si logran aprovechar los últimos minutos del partido. Son 5 los que les quedan a este empate. Callum Wilson. Polarco. Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias. Tienen que hacerle un monumento. Pero... buena acción defensiva. Fucking lag. La verdad es que es infernal el apoyo al equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. Se vienen con todo atacando para romper el empate. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Acá se puede venir algo bueno. Qué fucking suerte. Madison. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Se acabó empate, me cago en la madre. Estaba 3-0 y me remontó. Qué difícil es. Qué mala suerte. Bueno, mi gente, voy a dejar el directo del dominguito aquí hoy. Fueron como 2 horitas o 1 hora o menos. Yo normalmente no hago directos en los sábados ni domingos, pero jugué un ratito. Me voy a ir a ver las King Leagues. Y
quizás más tarde me conecte para jugar Minecraft o FIFA. Chequeamos, mi gente.